Muy bien, continuamos con el video parte 2. Si no viste el video 1, en el video 1 te lo voy a dejar aquí en este video abajo. Va a estar el video 1 donde hablé de lo que dice aquí en el título, ok. Y el video 1 estaba saliendo muy largo y decidimos cortarlo y decidimos hacerle una parte 2, si esta es la parte 2, ok. Así que vamos a pasar a la parte 2, donde nos quedamos, donde estábamos descargando el firmware. Y en el video 1 el equipo traía o trae el Android 11 y nosotros íbamos a bajar el firmware Android 10, y este es el firmware que nosotros bajamos aquí, como están viendo. Ok, les hice esta captura porque les tengo que explicar algo. Yo sé que muchos ya saben y muchos no saben, y hay unos que saben y de todos modos se atoran, pues por eso hice esta captura. Ok, nosotros vamos a trabajar con Odin, una versión la más reciente. Si no funciona, podemos probar otras versiones de Odin, así que ojo, o alguna otra herramienta que haga flasheos para equipos Galaxy. Ok, bueno, pues sin más que decir o sin tanta platicadera, vámonos a los pasos. Pero antes les voy a explicar algo que muchos se atoran ahí, y esto es para que no se atoren. Ok, lo primero, ya saben, es usar su herramienta, la que ustedes quieran, Odin o cualquier otra herramienta, o una de las que yo use. Ok, pues cargan el AP, el BL, el CP o el CSP, ok. Lo cargan y le dan flasheo. En algunos equipos Galaxy sale bien el flasheo, en otros equipos Galaxy les va a dar error. ¿Y saben por qué ustedes cometen ese error o no les flashea su equipo? Porque siguen flasheando con estos archivos y no cambian de firmware, o le están poniendo el firmware equivocado. Tienen que poner el firmware correcto o exacto. Si no sabes cómo buscar el firmware correcto o exacto, igual te voy a dejar unos videos aquí abajo de este video de cómo buscar el firmware exacto para un Galaxy, cómo actualizarlo, subir el Android, bajar el Android, que es un binario o etcétera. Ok, bueno, continuamos ya para pasar a los pasos. Les voy a repetir, ustedes cargan los archivos, pero este archivo, como están viendo aquí, es el mismo que este. Pero yo lo puse en rojo porque ustedes siempre lo ignoran. Este siempre lo ignoran. Siempre. Siempre instalan estos cuatro. Y en veces les da error su equipo y este lo dejan olvidado. Ok, pues en este caso nosotros vamos a trabajar normalmente con los cuatro archivos. Pero si me da error, hay que fijarnos qué error nos da. Y vamos a quitar este y vamos a poner este. Ok, ya con este nos tiene que arrancar el equipo en caso de que nos dé error con estos archivos. Yo voy a flechar lo normal, pero si me sale el error, vamos a quitar este y vamos a poner este. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, vamos para los pasos. Aquí tenemos el mismo equipo. Como vieron, este salió en el video 1. Les voy a repetir, no agarré el touch. Esta herramienta no la mostré en el video 1. Se las voy a mostrar aquí. Con esta herramienta nosotros podemos flashear este equipo o cualquier Galaxy. Ok, también lo podemos poner en modo descarga, entrar a modo descarga, salir de modo descarga. Es por eso que se las quiero mostrar. Es muy buena esta herramienta. Vamos a también hace lectura al equipo. Le vamos a hacer una lectura para que vean. Les debo recordar o repetir, esta herramienta no la usé en el video 1. Por eso la estoy usando aquí en este video, para que ustedes la conozcan, la vean. Y también les voy a hacer un recordatorio. Estos videos sí los voy a compartir en varios grupos, pero les voy a recordar que no todos los videos los comparto. Muchos videos se quedan en el canal y solo se quedan ahí, solamente para mis suscriptores o seguidores. Así que
Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, le des a la campanita y no te sigas perdiendo de este tipo de contenido que viene más en camino, ¿ok? Viene cómo quitar cuentas nuevas que traen los equipos, como la KG y entre otro tipo de cuentas, ¿ok? Varias inclitaciones, Payoy, MDM y más. Bueno, como vieron, aquí continuamos con el video. Como vieron, le dimos ahí donde dice 300 download. Y como vieron, metimos el equipo a modo descarga. Y también esta herramienta te lo saca del modo descarga. Por eso se las estoy compartiendo para que la vean. Y también trae para flashear el equipo. Pero hoy, como yo no lo he usado, voy a sacarle otros videos haciendo flasheos con esta herramienta. Es por eso que vamos a hacer el flasheo con otras herramientas, ¿ok? Otras herramientas que yo he usado para que no tengan problemas a flashear su equipo. Y ahí, como están viendo, pues ahí está el nombre del equipo que vamos a recuperar o que funcione el Touch. Les voy a recordar estos métodos que hablé en el video 1, sirve para sacarlo de un briqueo, si se te queda en el logo, si no sale modo descarga, si le tumbaste el sistema por rutearlo mal o etcétera. Esto, si miras bien los videos desde el principio, desde el video 1 hasta este video, vas a entender y vas a saber cómo recuperar cualquier Galaxy, ¿ok? Pues aquí, como están viendo, no sirve el Touch, no agarra el Touch, y vamos a ver si lo bajamos de versión de Android y hacemos que funcione el Touch. Bueno, pasé a una sola cámara porque voy a usar esta herramienta. Esta herramienta, yo he flashado muchos equipos que hay otras herramientas que no hacen lo que hace esta herramienta, ok. Por eso le voy a tomar una sola cámara, porque les voy a explicar cómo instalarla en caso de que no les funcione Odin o no les funcione otra herramienta que tenga para soporte para equipos Galaxy. Pues van a tener que usar esta. Yo voy a usar esta porque no quiero fallas. Así que lo primero que haremos es descargarla. Aquí en el video va a estar la herramienta, miran el nombre, ahí va a estar el video, ahí se meten y ahí la van a descargar, ok. Una vez descargada, les va a aparecer así como a mí. Desactivan la protección en tiempo real de su antivirus, el que tengan, la descomprimen. Si les pide contraseña, es la misma de siempre, o si no, les va a salir aquí en el video. Una vez descomprimida, se meten a la carpeta una sola vez. Ojo, vuelvo a repetir, se meten a la carpeta una sola vez y hacen el acceso directo. Así como yo, este, hacen clic derecho aquí en la carpeta, dentro van a sacar este, le van a hacer clic derecho y le van a poner así enviar al escritorio, le van a enviar al escritorio y les va a salir así como a mí. Esta es lo que contiene la carpeta, este es el que le van a hacer clic derecho y enviar al escritorio, ok. Ya una vez que esté afuera, no van a volver a entrar a su carpeta, porque si entran aquí a la carpeta ya no les va a funcionar la herramienta. Solamente ojo, y se los dejo de tarea para que después no van a estar preguntando que no les funciona o etcétera. A los que no les funcione, borran la carpeta, apagan la computadora, la vuelven a prender y la vuelven a descomprimir y vuelven a hacer los mismos procedimientos, ok. Una vez haber hecho eso, ahora sí la vamos a abrir como administrador. Yo voy a agarrar esta, este tiene que ser este, le tiene que salir así este mensaje, parching completado. Si no le sale este mensaje, no les va a funcionar. También les tiene que salir este otro. Esperamos poquito. Aquí está. Aquí tenemos la herramienta. Nos vamos a ir a equipos Galaxy. Si quieren saber más información de la herramienta,
aquí abajo. Igual les voy a dejar otro video de todo lo que yo he hecho con esta herramienta, free o gratis, ok. Le vamos a dar aquí y me va a abrir esta versión de Odin. Esta versión de Odin viene como modificada o parchada. Nos vamos a ir al firmware que descargamos de nuestro equipo. Esta orden pues ya todos lo saben. Vamos a irnos. Aquí ya tengo el equipo. Quedamos que es el BL. El AP, aquí está. Estoy tomando una sola cámara. No estoy tomando que salga el celular, porque hacen que aquí al lado siempre saco el celular, pero estoy tomando una sola cámara porque quiero que pongan atención. Porque en videos anteriores yo he estado usando esta herramienta y muchos no han podido instalarla. Espero que hayan entendido lo que les dije. Por si no pueden flashear equipos, esta herramienta te flashea cualquier equipo Galaxy de cualquier error que tenga. Esta herramienta sí lo saca en caso de que no te funcione Odin o otro tipo de herramientas. Por eso se las estoy compartiendo y les estoy diciendo otra vez los pasos. Y está funcionando hasta la fecha de hoy. Estamos en 2021, mes 9 de septiembre 27. Ok, está funcionando hasta la fecha de hoy, como están viendo. Aquí esperamos poquito porque está cargando el AP, es el firmware. Aquí me dice que por favor espere. Esperamos, no hay que mover nada. Y ya lo cargó. Ahora vamos con el CP. Aquí está CP. Y vamos con el CSC. Aquí está. Les vuelvo a recordar por si no pusieron atención. Le vamos a intentar primero flashear con este, ok. Si me da error, vamos a cerrar la herramienta, volverle a abrir, cargamos todos los archivos. O igual así la dejamos. En lugar de poner este, si nos da error, primero vamos a hacerlo normal. Vamos a poner este y este, ok. Lo vamos a poner. Pero en el caso de que me da error flasheo, te lo voy a poner. Y le vamos a dar aquí flash. Vamos a pasar el procedimiento. Pero si me da error, vamos a regresar a la herramienta. Y vamos a cambiar este por este, ok. Vamos a poner luego este, pero lo vamos a hacer todo normal. Y muchos tienen olvidado este, muchos lo olvidan, así como les dije al principio. Así que ahora sí, vamos a pasar los pasos del flasheo y continuamos. Le damos a Start Flash ahí arriba donde vieron, y aquí ya estamos continuando con la instalación del firmware. Le da donde dice Start Flash o empezar flasheo, y vamos a esperar a que termine el flasheo. Esperemos que todo salga bien para sacarlo la primera y no estar batallando. Les voy a recordar que con este método lo podemos subir de versión de Android o lo podemos bajar de Android, ok. En este caso lo estamos degradando porque el touch no le funciona. Y es más difícil degradar un equipo Galaxy que subirlo de versión. Subirlo de versión es más fácil, pero degradarlo es donde muchos se atoran. Y es el procedimiento que estamos haciendo ahorita, degradando este equipo porque el touch no le funciona. Si haces los pasos que te mencioné, usas el firmware correcto y instalas el firmware correcto y te da error y definitivamente no sacas con ninguna herramienta ni con esta, entonces tendrás que buscar un video aquí abajo, un video voy a dejarlo, donde tienes que usar un pin de bloqueo. A ver, aquí me dio un error, como están viendo, me acaba de dar un error. Eso estuvo bien para que ustedes se den cuenta, me dio un error. Vamos a desconectar el equipo y lo vamos a volver a conectar ahorita.
Pero les recuerdo que aquí abajo checan un video de cómo poner un pin o para qué sirve un pin, ok. Así que por eso chequen bien los videos. Y ahorita vamos a ver por qué nos dio el error o van a hacer los pasos que yo les mencioné anteriormente. Por eso es muy importante que miren el video número 1 y este es el video número 2. Ahí está el error, me salieron unas letras rojas y no se instaló. Ok, entonces vamos a cambiar el archivo que les mencioné, ok, y vamos a apagar el equipo y lo vamos a meter en modo descarga. Si no saben cómo meterlo en modo descarga, para poner en modo descarga este equipo vamos a dejar presionado volumen abajo y power los dos al mismo tiempo, y en cuanto se apague vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo y tener conectado el cable a nuestra PC. De esa manera va a entrar en modo descarga, ok. Bueno, aquí como vieron volvimos a hacer el procedimiento de flasheo, pero cambié el archivo que les mencioné, cambié el archivo, el CSC, por el otro que les dije que pusieran, y con ese sí me aceptó el firmware, ok. Ahí como están viendo el equipo ya se flasheó, ya no marcó el error, ya nada más falta esperar a que inicie el equipo y eso sería todo. Vamos a dejar que inicie o a ver qué sucede. Estos equipos son bien complicados recuperarlos. Con esta herramienta yo he recuperado muchos equipos generación A, desde el A10, A20, A40, A50, A70, A80, A90 y todo ese tipo de generaciones. Con esta herramienta los he podido recuperar. Como están viendo, me mandó al recovery del equipo. Dice que si quieren volver a intentar otra vez, aquí lo que vamos a hacer es un hard reset. O igual si te queda en el logo tu equipo y no inicia después de 20 minutos, lo vas a meter en modo recovery y le va a hacer un hard reset y de esa manera va a iniciar. A mí me mandó automáticamente aquí al modo recovery y pues yo voy a aprovechar aquí y le voy a hacer el hard reset de una vez. Y ya aquí nomás nos falta esperar. El video está saliendo muy largo, por eso le he cortado algunos pedazos y lo dividí en dos partes. Parte 1 va a estar aquí abajo de este video y es recomendable que lo miren desde el principio para que vayan a entender, para que vayan entendiendo todos los pasos que se hacen, porque si no van a tener muchos problemas o van a estar diciendo que no les funciona o que la herramienta no les abre, porque eso les va a pasar si adelantan el video y no van a entender nada de nada, ok. Solamente eso se los dejo de tarea. Voy a quitar esta ventana que me salió aquí. Después de esperar como 10 minutos, 15 minutos, ya está iniciando el equipo, como están viendo, ya es su ganancia. Ahorita falta hacer las pruebas del touch, que es lo que importa. No importa ni degradarlo, ni flashearlo, ni nada. Lo que importa es si va a funcionar el touch o no va a funcionar. Ahorita vamos a ver. Y como están viendo, sí está funcionando. Ya está funcionando. Bueno, pues aquí no hay más que decir. Y aquí lo vamos a acabar. Bueno, vamos a iniciarlo porque ocupo decirles unos pasos. Porque yo sé que se les van a pasar. Y mejor vamos a seguirle. Aunque salga muy largo el video, pero ni modo. Es por el bien de todos. Aquí lo vamos a configurar. Si tiene cuenta Gmail, ponen su cuenta, y si no tiene, pues yo aquí en este video abajo voy a dejar herramientas que te hacen bypass para quitar todo este tipo de cuentas, así que de eso no vas a batallar.
Al fin ya estamos a punto de iniciar el equipo y solamente les quiero decir estos dos pasos para que no se les vaya a volver a actualizar su equipo. Por eso decidí continuar el video. Nos vamos a ir, vamos a buscar, a ver dónde está. Nos vamos a ir en las herramientas, aquí ajustes. Vamos a buscar actualizaciones del software. Aquí hay una. Descargar automáticamente vía Wi-Fi. Le vamos a poner que no. Y vamos a irnos acerca del equipo. Ahí como están viendo arriba, versión de Android 10. Sí se bajó, como vieron. Y aquí activamos el número de compilación. Luego nos vamos al programador, desarrollador. Y aquí vamos a buscar este también, actualizar sistema automáticamente, y también quitamos la palomita. Bueno, aquí acabaríamos el video, así que te invito a que te suscribas, dejes tu like y nos vemos en un próximo video.